¿Qué tal? En este sábado fin de semana nos encontramos en un lugar muy especial del Cantón del Carmen. Vamos entonces a conversar con quién tenemos el gusto en esta mañana. Buenos días, con Lucía Intriago. Cuéntenos, doña Lucía, ¿por qué este lugar es tan visitado aquí en el Cantón del Carmen? ¿Qué es lo que preparan? Preparamos los ceviches al estilo jipijapa, que va con aguacate, maní. A ver, vamos entonces, aquí doña Lucía va a hacer la demostración, ¿cómo le preparaba? Mientras usted lo va describiendo. Ya, el ceviche estilo jipijapa es el que lleva la base de lechuga, luego lleva la pinchagua curtida, que esta es la que le da el toque especial al mixto, por el pescado que es curtido. Ahí se le pone los camarones. Sí, tremendos camarones. Lleva pulpo, lleva calamar. Se trajo todo el mar, ¿verdad? Eso se trata, Y ahí lo que es la cebolla, el tomate, el pimiento. Y el toque especial que le da este ceviche es el aguacate con el maní. O la crema de maní. Con la crema de maní, sí. Miren ustedes. ¿No se les antoja? A mí sí. Entonces, visiten entonces. A ver, tiene ¿cómo es el nombre del local? El local se llama Cevichería Express, el Rinconcito de Jipijapa. Ya, escúchese bien, Cevichería Express, el Rinconcito de Jipijapa, para que ustedes disfruten de este rico ceviche. ¿Usted desde a qué hora atiende? Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya listo, ¿sí? ¿Todos los días? Sí, todos los días, de lunes a domingo. Como observen el plato, vean ustedes. ¡Ay, qué ricura! ¿No se les antoja? Claro que sí, ven entonces para que disfruten de este rico y delicioso ceviche. ¿Este emprendimiento hace qué tiempo usted lo tiene aquí? Ya hace 6 meses emprendimos este negocio. Ajá. ¿Con quién trabaja? De que no hay trabajo, no, con mi esposo. Ahí los dos están trabajando. Aquí, sí. ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien, gracias a Dios, sí. Hemos tenido buena acogida. Entonces, hagan la invitación para que la persona venga a disfrutar de este rico cevichazo, porque está exquisito. Ya, les invito a que vengan a degustar de este delicioso ceviche mixto de pinchagua con camarón, pulpo y calamar. Nos encontramos en la avenida 3 de Julio, diagonal a Micahuín, al lado de Estatua Recepción. Oiga, dime una cosa, ¿siento que este ceviche es afrodisíaco? Podría decir que sí, porque lleva maní y aguacate. Ese es el toque especial. Vamos entonces a disfrutar de este ceviche por acá, rapidito. Sí, sí. Para que ustedes se les antoje y vengan a disfrutar de esta ricura. Así que entonces, miren, qué delicia la cucharita. Ya listo está. Oiga, qué servicio. Y eso usted no puede. Dejar de disfrutarlo. No sabemos ni por dónde empezar. Vamos aquí entonces, rapidito. A ver. Vamos allí. Esto está tremendo. El maní. Miren, así se come, así se disfruta aquí. El aguacate. Dijo la señorita que esto es afrodisíaco. Así que pila, chicos. El Rinconcito de Jipijapa, así se llama este local. Sabroso. Entonces, le hacemos la invitación para que ustedes vengan, disfruten entre los amigos, entre las familias, y para que sepan de este placer tan exquisito que hay aquí en el Cantón del Carmen. Entonces, hasta la próxima, nos encontramos con otro emprendimiento más. Muchas gracias, revienta las ventas.